Hola, hola. Aprovechando una pequeña diligencia familiar por esta zona, estamos aquí, este es el Parque El Olivar. Aprovecho mientras espero por mi familia y voy a mostrar, o vamos a caminar por estos pedacitos donde vemos casas como estas espectaculares. A mí me gusta mucho esta zona. Y bueno, mientras espero, aprovecho y doy un paseíto para que me acompañen. Vemos, por supuesto, una zona muy tranquila. Solo se siente el cantar de los pájaros. Y vemos, yo no sé si todas estas casas son residenciales. Es información. Información de toda esta zona. Yo no sé si todas estas casas son residenciales o si son de algún tipo de institución. Pero sí me da la impresión de que son residenciales. La mayoría por lo menos lo son. Pero esta, por ejemplo, a mí me da la sensación de otra cosa. De todas las esculturas que tienen aquí en el jardín. Tienen una apariencia como de museo. No lo sé. Parece un museo. Si es residencial, será de algún artista, pero ya no creo. Oh, ahí está, Museo Marina Núñez del Prado. Ah, ya decía yo que no era, no parecía residencial. Un museo. Tiene cara de museo y museo es. Entrar, vamos a ver si hay algún camino por acá dentro del parque. Por supuesto, son casas súper antiguas, pero con una magia especial. Y aquí nos encontramos con este que está protegido, está cerrado. ¿Por qué este especialmente está cerrado? No lo sé. Quizás lo están reviviendo, ¿será? Puede ser que sea muy antiguo. Lo están protegiendo. Pero fíjense, todos los demás están abiertos. Este está cerrado por algún motivo. Ya vamos a averiguar el porqué. Casos espectaculares. Pero si vemos las demás árboles olivares que están abiertos.
Estamos entrando. Yo nunca había pasado por acá. Insisto, se siente una tranquilidad fenómena. Muy bonitas las casas, muy bonito el ambiente en medio del bosque, por supuesto. Por supuesto, está de más decir que esto es de un poder adquisitivo altísimo. Este edificio creo que ya lo había mostrado en algún video anterior cuando ya estuve por acá por esta zona del distrito. Pero nos vamos a adentrar un poquito más y ver un poquito más. Buenas tardes. Un poquito más de las casas de esta zona. Como siempre he dicho, mucho verde en San Isidro. Lo cual, por supuesto, es muy agradable. Y vemos la combinación de arquitectura antigua como esta, pero muy bien conservada, y otras más modernas. Estos callejones de muy poco tráfico, muy poco tráfico. Buenas tardes. Y vemos, insisto, arquitectura muy antigua, pero muy bien conservada. Y esto en su mayoría es residencial, en su mayoría. Esto si no es residencial. Esto no estoy seguro lo que es. Por aquí está la embajada de Colombia. Más no sé si es esta o es aquella del frente. No lo sé. Seguimos con el bosque. Ese árbol imponente. Y sí, esa es la embajada de Colombia, ahí está la bandera. La embajada de Colombia va desde aquella esquina, bien grande, todo aquello. La embajada de Colombia. No me quiero acercar mucho, pues seguramente me va a llegar la gente de la seguridad. Pero bueno, aquí se puede ver bastante grande, de las más grandes, de las embajadas más grandes que he visto hasta ahora. La embajada de Colombia. Entramos al parque. Tendemos a llegar a zona residencial. Bueno, nunca hemos salido
Quería decir que bueno, vamos a ver más casas. Algunas cornetas se oyen, pero sí, en general bien tranquilo todo esto. Casas. Aquí sí no creo, en este pedacito sí no creo que caigan edificios. Para nada. Entramos por aquí, como se ve, es arquitectura antigua pero muy bien conservada esta. Esto es una embajada. Esta es la bandera de Marruecos. Mas no sé si esa casa será la embajada, no lo sé, no parece, pero sí, esa es la bandera de Marruecos. Seguimos, estas calles son tan tranquilas y tan poco tráfico que, como pueden ver, estoy caminando a mitad de la calle sin ningún problema. Eso. Muy tranquilo, muy tranquilo. No quiero ni preguntar el valor de algún inmueble acá. Y vemos. Todo, todo, todo residencial. Todo muy tranquilo. Tan tranquilo que me da pena ir hablando aquí a mitad de calle. Y así como se ve tranquilo, también es segurísimo. Una zona muy segura. Y yo como que mejor dejo de caminar a mitad de calle. Vamos a ir por dentro. Vamos a devolvernos por donde vinimos. Y cuéntenme. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gusta la zona? ¿Les parece linda? ¿Les gustaría vivir en una zona así? Donde predominan las casas, no los edificios. ¿Qué les parece? Cuéntenme. Cuéntenme en los comentarios, yo los leo a todos, créanme, me encanta escuchar sus comentarios, escuchar, me encanta leer sus comentarios. Y me gusta ver las diferentes opiniones, yo digo que esto me encanta, mira, este parece un templo. Yo digo que a mí me encanta, a alguno quizás no le guste. Cuéntenme por qué no les gusta, o si les gusta, por qué les gusta. Muy bonita la zona. Yo voy a regresar con mi familia. Y me voy a despedir de este cortito video que les quería mostrar por allá, la embajada de Cuba. Ya este pedacito yo lo mostré en algún otro video, pero quería entrar a esa zona de las casas,
que esa sí no la habíamos visto. Yo aquí los voy a ir dejando, agradeciéndoles como siempre su compañía. Cuídense mucho. Coméntenme, ¿les gusta? Mira, me gusta esta. Coméntenme ustedes qué piensan. Muchas gracias. Chau, chau.